El pasado 8 de mayo de 2024, dos magistrados del Consejo Nacional Electoral pidieron investigar la campaña del presidente Gustavo Petro porque supuestamente podrían haber irregularidades en esta. Sin embargo, lo que poco mencionan los medios tradicionales de comunicación es que al parecer esos dos magistrados que interpusieron esta ponencia para que se investigara al presidente Gustavo Petro estarían incurriendo en prevaricato. Y adicionalmente, lo que tampoco cuentan los medios tradicionales de comunicación es que el magistrado Álvaro Hernán Prada fue ex representante a la Cámara por el partido de nada más y nada menos que del Centro Democrático. Aquí claramente hay también un conflicto de intereses. Pero eso no es todo. Resulta que este 15 de mayo, el día en el que inicia el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, también está allí involucrado Álvaro Hernán Prada, este magistrado que presentó esta ponencia para que se investigara al presidente Gustavo Petro. Y este, en este momento, está siendo investigado nada más y nada menos que por el tema del presunto soborno a testigos del caso de Uribe. En todo este tema de los sobornos del expresidente Álvaro Uribe, al parecer, Prada lo que quería era beneficiar al líder político del Partido del Centro Democrático. Y en el año 2020, en el mes de agosto, recordemos que fue cuando Álvaro Uribe decidió renunciar al Senado de la República. Pues resulta que Álvaro Hernán Prada hizo la misma jugadita que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y renunció también a su curul de la Cámara de Representantes por el Centro Democrático. Todo para que supuestamente la Fiscalía General de la Nación tomara lugar de esta investigación. Sin embargo, y aún con todo lo que tenía detrás Álvaro Hernán Prada, en el año 2022, en el mes de noviembre, este fue nombrado como magistrado del Consejo Nacional Electoral y fue nombrado en medio de irregularidades para que llegara a este cargo. Es decir, para que ocupara el cargo de magistrado en el Consejo Nacional tenía que tener alrededor de 15 años de experiencia. Sin embargo, él certificó 15 años y un mes, de los cuales aproximadamente 16 meses casualmente no cotizó ni pensión ni salud. En esos 16 meses, y según la experiencia presentada por el mismo Prada, este trabajó en la IPS Salud Vital de Huila. Sin embargo, tal y como se evidenció en las planillas de seguridad social, este no cotizó los aportes. Y recordemos que esto es obligatorio cuando la persona, en este caso, trabaja como contratista. Sin embargo, y como si fuera poco, sobre el año 2017, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada, a través de la que era la llamada cuenta de Twitter y que hoy es X, publicaba varios mensajes en contra del presidente Gustavo Petro, lo que muestra un evidente sesgo completo en su profesión hoy en día como magistrado de este ente tan importante de nuestro país. Con esto podríamos incluso llegar a determinar que Prada está realizando algún tipo de revancha política o algún tipo de venganza en contra del presidente Gustavo Petro, tal vez con algunos fines políticos e incluso posibles al Partido del Centro Democrático. Así que en este próximo informe que ustedes van a ver de Noticias 1, se van a dar cuenta de manera un poco más detallada de todo este proceso que tiene a cuestas Álvaro Hernán Prada y que en este momento deja una vez más aquí en entredicho y en evidencia que puede ser esta una más de todas esas jugadas que está haciendo la oposición, específicamente el Partido del Centro Democrático. Y que a pesar de que los medios tradicionales de comunicación no evidencien ni muestren estas cosas, es necesario que la ciudadanía sepa que esto no es transparente y que posiblemente allí, detrás de todo esto, haya otro tipo de intereses por parte de otras personas, más que todo por parte de la oposición. El 15 de junio de 2023, la sala plena del Consejo Nacional Electoral, CNE, decidió que el magistrado Benjamín Ortiz no podía investigar solo las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral presidencial de la coalición Pacto Histórico. Por eso se conformó lo que llamaron una comisión especial que él integraría con el ex representante huilense Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático. Álvaro Hernán es un gran ejemplo de lealtad. El uribista Prada, llamado a juicio por la Corte Suprema por presunto soborno a testigos a favor de su jefe político, ya era conocido en el CNE por sus ataques a la corporación y sus investigaciones. Este Consejo Electoral Colombiano no resuelve nada.
encontramos más de 20 ataques digitales contra el CNE. Cada elección vemos lo mismo, trampa y manipulación del gobierno y un CNE que sirve para nada, que hay que acabar. En el mismo sentido, el ex representante y magistrado Prada había demostrado públicamente su abierta enemistad con su investigado, el presidente de la República. Gustavo Petro no se ha desmovilizado. Desde el 2013 se encuentran en sus redes decenas de publicaciones donde insiste en hacer ataques políticos y personales con el ahora presidente Gustavo Petro. El señor Gustavo Petro no se ha desmovilizado, sigue pensando y actuando como guerrillero. El Centro Democrático postuló a Prada como su representante ante el Consejo Nacional Electoral luego de conocer su inminente imputación como partícipe en la trama de la compra de testigos por la que la Corte Suprema había imputado a Álvaro Uribe. ¡No más socialismo! Prada, según el magistrado instructor del caso Uribe, habría presionado testigos para que se retractaran de señalamientos en contra del expresidente y su hermano Santiago. Ese viejo habló hoy, el mal lo escuché yo directamente, el ex. Al otorgarle la investidura de magistrado, su juez natural pasaba a ser la comisión de acusación, de manera que así como la sala de instrucción de la Corte Suprema perdió la jurisdicción cuando Álvaro Uribe renunció a su curul, también la perdería con el nombramiento de Prada. Ojalá ese señor diga la verdad. Pero la Corte no lo hizo porque en su caso las conductas sí fueron cometidas en su condición de congresista. Conocida la ponencia del Consejo Nacional Electoral que advierte violación de los topes de la campaña Petro presidente, los 8 magistrados que actualmente conforman la sala plena de ese organismo deberán votar si aprueban o no la apertura de investigación contra Gustavo Petro y el entonces gerente de campaña Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, que piden los investigadores. ¡Me llamo Gustavo Petro! Los magistrados del CNE que fueron elegidos por el Congreso de la República hace casi 2 años tienen un origen político definido. No se ven pruebas por ningún lado. Álvaro Hernán Prada, uno de los ponentes de la investigación, fue recusado y denunciado por sus posturas políticas contra Petro, llegó al CNE postulado por el Centro Democrático cuando renunció a su curul como representante para evadir el juicio que tiene pendiente en la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos a favor de su líder Álvaro Uribe. La maniobra que le permitió a Uribe evadir a la Corte no le funcionó a Prada. Y siempre Benjamín Ortiz, quien es su compañero en la ponencia, fue postulado por el Partido Liberal y fue secretario general del ex registrador Alexander Vega. Mil gracias. Maritza Martínez, la actual presidenta del CNE, fue postulada por el Partido de la U y fue senadora entre los años 2010 y 2022 y heredera avanzando política en los Llanos Orientales de su esposo Luis Carlos Torres, que también renunció a su investidura para evadir una investigación de la Corte por parapolítica en 2007 con un resultado idéntico al de Álvaro Uribe. Con nuestra estrategia. Alfonso Campo Martínez, postulado por el Partido Conservador para ser magistrado del CNE, fue, entre otros cargos políticos, director de la UNP durante el gobierno de Iván Duque. El magistrado César Lorduy, de origen barranquillero, fue postulado por el Partido Cambio Radical y es aliado del Clan Char para sus aspiraciones políticas que lo llevó a ser representante de la Cámara en la pasada legislatura. También conforman el CNE las magistradas postuladas por el Pacto Histórico, Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez. Esta última fue la primera mujer presidenta de ese organismo y sería la más cercana al petrismo. El magistrado Cristian Quirós, postulado por el Partido Verde, del que algunos miembros se declararon en oposición a Petro, completan la sala. Aunque el Consejo Nacional Electoral por ley está conformado por 9 togados, tiene 8 porque Altus Vaquero, del Partido Liberal, fue suspendido el año pasado por el Consejo de Estado en un proceso de nulidad por irregularidades en su hoja de vida. En todo caso, las primeras discusiones sobre la campaña de Petro en la sala plena del CNE se darían en 2 semanas, donde se definirían las recusaciones contra Prada y su suerte judicial en la Corte Suprema de Justicia.